y las que tienen cargas opuestas se atraen. Just a heads up for any non-Spanish speakers who might end up watching this video. This one's, I'm in Spain, and this one's going to be another one in Spanish. Feel free to use the subtitles if you don't. Estoy en la Facultad de Física de la Universidad de Valencia con Chantal Ferrer-Roca y Anna Cross, quien hace muchas demostraciones por la colección de demostraciones de la Facultad de Física. Vale, pues vamos a hacer una demostración de electrostática que puede hacer cualquiera en su casa utilizando cinta adhesiva. En primer lugar, vamos a poner un trozo de cinta adhesiva pegada sobre la mesa y otra al lado. Y encima de esta base colocamos de nuevo otra cinta de la misma longitud a un lado y a otro. Y arrancamos la cinta que está encima. Y cuando acercamos las cintas, vemos que se repelen entre sí. Las dos las hemos arrancado desde arriba, se han arrancado de la misma forma y por lo tanto tienen la misma carga. Ahora vamos a volver a pegar las cintas en la posición en la que estaba y ponemos una tercera capa. Para distinguirla de la que hay debajo, la vamos a pintar, porque ahora cuando las arranquemos podemos saber cuál es la que estaba encima y la que estaba debajo. Y ahora arrancamos dos cintas juntas. Claro, al arrancarlas estarán cargadas de la misma forma. Ahora lo que nos interesa primero, vamos a descargarlas. Para descargarlas pasamos la mano de forma que nuestro cuerpo y el suelo y todo lo que nos rodea, todo lo que tocamos, digamos, conduce esas cargas a tierra. Ahora ya se puede decir que están más o menos descargadas, tenemos muy poquita carga. Vale. Y ahora vamos a separarlas entre sí. De hecho, vamos a ponernos aquí, no sé si se verá un poco mejor. Ahora tenemos que estas cargas de aquí son iguales, son opuestas y por lo tanto las cintas se atraen. Y estas también. Sin embargo, esta con esta se repelen, son iguales, y esta con esta también se repelen. Son cargas iguales, son las que estaban encima. No sabemos cuál es la que tiene carga positiva o negativa, pero podemos hacer una prueba. Por ejemplo, ahora Ana va a coger un globo, lo va a cargar, el globo tiene carga negativa y ya vemos que atrae a la cinta sobre la que hemos dibujado. Luego esta cinta tiene carga positiva y repele a la cinta que estaba debajo. Luego, esta cinta tiene carga negativa, la misma que el globo. Claro, nosotros también podremos preguntarnos, ¿cuál es la carga, por ejemplo, de nuestra mano? ¿Vale? Ana acerca la mano aquí, vemos que se atrae. Luego, como esta es positiva, significa que la mano debería ser negativa. Luego, al acercar esta, debería repelerse. Y sin embargo, vemos que también queda atraída por la mano, porque la mano realmente tiene simultáneamente las dos cargas. Y al acercar la carga positiva se orientan hacia ese lado las cargas negativas y al contrario, al acercar la carga negativa se orientan hacia ese lado las cargas positivas. O sea que realmente la carga de la mano no es una tercera carga, sino que ahí están juntas las dos.
Gracias de nuevo, Chantal y Ana, por mostrarme sus experimentos. Si has gustado, mira mis otros videos, inclusive un otro con Ana y Chantal.